productora regresa a Televisa y la habían corrido. Iniciamos. Hola, faranduleros, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la información del mundo del entretenimiento. Me da muchísimo gusto poderte recibir el día de hoy con mucha información de lo que está pasando en los espectáculos. Soy Alex Zúñiga y esta es la información. Vamos a empezar con Ari Boroboy, el integrante de V7, empresario, manager, líder de Bobo Producciones. Pues no ha sido su año y sobre todo la última etapa de este 2019. La ha vivido de una forma muy particular. Ahora el periódico Reforma saca la siguiente información, que el pasado 4 de diciembre, vecinos avisaron a Ari Boroboy y a su hermano Jack que un grupo de policías habían llegado hasta las oficinas de Bobo Producciones, presuntamente para ejecutar una orden de captura en su contra, tras lo cual los empresarios, a través de sus abogados, solicitaron un amparo para evitar cualquier situación incómoda. El periódico Reforma, en México, aseguró que el juez 11º del Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina Gaona, aceptó la solicitud de los Boroboy, con lo que por el momento se logró que ninguna orden de aprehensión contra Ari o Jack pueda ser ejecutada. De acuerdo a la información presentada, al principio se estipuló que los productores de espectáculos pagarían 88 mil pesos para mantener la vigencia del amparo. Sin embargo, sus abogados solicitaron una reducción del monto que quedó en cada uno, que pagaría 30 mil pesos. No se sabe exactamente por qué sería la orden de aprehensión en contra de los hermanos Boroboy. Yo tengo una teoría. Siento, porque la gente lo señala siempre como ¡ay, roban!, etcétera. No, yo no voy por esa teoría. Eso a mí no me parece que Ari y su hermano vayan a ser unos ladrones. Porque además, los que roban son los que no aman el espectáculo, los que de alguna u otra forma siempre... vaya, vienen de pasadita, vienen ahora sí que nomás a lo que es a robar. Pero no, en el caso de ellos me parece que ha sido una muy mala organización en su empresa. Creo que los rebasó y los superó la compañía. Es decir, ellos a lo mejor adquirieron demasiadas cosas, demasiadas responsabilidades y tienen poco personal para resolver todo lo que involucra. Hay muchos managers que solo tienen un representado o dos máximo, y en Bobo tienen muchísimos y no tienen tanto personal. Entonces creo que va por ahí. Yo voy más por eso. Creo que Ari y su hermano han hecho y han intentado hacer las cosas bien, pero las cosas se han salido de control, pero las cosas no se han planeado lo suficientemente bien, y sobre todo, ¿no?, falta de personal para resolver absolutamente cada pendiente. Bueno, cambiando completamente de tema, resulta que Danna Paola se defiende ante las feas críticas por su peso y apariencia en Instagram. Danna Paola ha sido víctima de ofensas y fuertes señalamientos en las redes sociales, a quienes incluso la quieren acusar de haber subido de peso, y otros incluso la quieren atacar argumentando que retoca sus imágenes con los filtros de Instagram. Bueno, yo digo todos lo hacemos, pero bueno, no a todo el mundo le vas a gustar. Somos humanos y no somos perfectos, y también vivimos en una industria que nos han vendido algo que no es real. No todo va a ser miel sobre hojuelas, señaló la actriz. Llevo 20 años de carrera y hay cosas que vienen en el paquete de ser artista, fue el señalamiento de Danna Paola, y tiene completamente la razón. ¿Quién dijo que Danna tiene que pesar tal o cual kilos, no? Yo creo que también habla un poco de que en este país ya la gente se ha vuelto gordofóbica, por lo visto, además de muchos otros defectos que llegamos a tener como sociedad. Pues hay que razonar antes de escribir, ¿no? Hay que ser un poco más pensante, y si escriben ese tipo de tonterías algunas personas, es simplemente porque, pues por eso, porque están mal. La productora Angelin Esma, que en 2018 había dejado Televisa, o la habían hecho que dejara Televisa con todos estos cambios de ejecutivos que hubo, y que recordemos que Patricio Wills y su gente tomaron las riendas y tomaron decisiones muy fuertes dentro del organigrama de Televisa. Pues Angelin Esma, que había producido su telenovela de Me Declaro Culpable, la sacaron del aire antes de tiempo. Pasaron muchas cosas, y eso que les había dado muchos éxitos a la empresa, pues ahora resulta que va a regresar. Bueno, eso sí, pues ya con el problema de que ya no tienen
equipo de trabajo, porque obviamente el equipo de trabajo se esfumó, se fueron cada quien a su lugar y cada quien a conseguir chamba, porque al final de cuentas pues tampoco iban a esperarla tanto tiempo. Ahora Angeli al parecer va a regresar a Televisa, según la información que se tiene, está ya buscando cuál es el producto con el cual ella puede regresar a producir. Y dirán ustedes, bueno, ¿y ella qué produjo? Si es que no lo saben, pues bueno, ella produjo Tres veces sana, Que te perdone Dios y Me declaro culpable. Esas tres últimas telenovelas realmente fueron un fracaso y creo que por eso es que realmente le quitan su contrato y por eso un poco la despiden de Televisa, porque dicen por ahí que las empresas ahora sí que te dan el valor de tu último proyecto, y si tu último proyecto no funcionó, entonces ocurren este tipo de situaciones. Pero finalmente ella también había dado éxitos como Abismo de Pasión, Lo que la vida me robó, Al diablo con los guapos, Apuesta por un amor, Niña amada mía, Por un beso, Mi querida Isabel, Mariana del Barrio, Entre la vida y la muerte, Camila. Todas esas telenovelas fueron las que produjeron, unas con más, otras con menos éxito. Pero Angeli Nesma está de regreso en Televisa. Hasta aquí la información breve del espectáculo. Te invito a suscribirte, suscríbete a este canal, dale un me gusta a este video, ayúdanos con eso. Bueno, y recuerda que regresamos en vivo, en directo, en punto de las 2 de la tarde del 30 de diciembre, ¿vale? El 30 de diciembre estaremos de regreso para ti. Y por supuesto, también si te suscribes, le das clic en la campanita y así te avisa de que hay nuevo video. Suscríbete. Nos vemos mañana. Te recuerdo también que tuvimos un video de Anabel Gutiérrez. ¿Tú recuerdas a la mamá de la Chimoltrufia? Que además trabajó en la época de oro del cine al lado de Pedro Infante. Y bueno, tiene una historia maravillosa. Y bueno, todavía vive, es maravillosa escucharla, etcétera. Así que si quieres saber qué fue de su historia, dale click en la pantalla ahora.